Hola amigos pensionados, soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les voy a decir qué puede hacer en caso de que no esté de acuerdo con el dictamen que emite el Instituto para las pensiones por incapacidad. ¿Les interesa? Los invito a ver este video. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Es un gusto volverle a saludar y que nos acompañe en un nuevo video. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestros videos para que de esta manera esté enterado de las noticias que tenemos acerca de las pensiones de ISSSTE, CAPTRALIF y CAPROPOL. Como se dijo al inicio de este video, el día de hoy le diremos qué debe de hacer en caso de no estar de acuerdo con el dictamen médico emitido para una pensión por incapacidad. Pero antes es importante recordar qué tipo de incapacidades reconoce la ley del ISSSTE. Número 1. Riesgo de trabajo. Deriva de un accidente o enfermedad originada por o con motivo del trabajo y esta va a dar origen a dos tipos de pensiones. Incapacidad parcial permanente. Esta va a derivar de un accidente o enfermedad originada por o con motivo del trabajo que imposibilita parcialmente para trabajar. Esta pensión no se requiere una edad mínima ni años de cotización, pues desde el primer día de trabajo ya se está protegido y se le dará un porcentaje del promedio del sueldo tabular al momento del riesgo bajo la tabla de los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el monto de la pensión dependerá del órgano afectado. Incapacidad total permanente. Esta va a derivar de un accidente o enfermedad originada por o con motivo del trabajo que imposibilita totalmente para trabajar. Por lo tanto, el trabajador causa baja inmediata para pensionarse. En esta pensión no se requiere una edad mínima de años de cotización, pues desde el primer día de trabajo ya se está protegido. Y se le dará el 100% del sueldo promedio del sueldo tabular al momento del riesgo. Y finalmente, invalidez. Esta pensión deriva de alguna enfermedad general dictaminada por el instituto, es decir, tratándose de trabajadores que se inhabilitan física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su empleo si se hubiese cotizado al menos 15 años. Y en este caso se le dará un porcentaje del promedio del sueldo tabular del último año de servicios. ¿Cómo se califican los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el instituto. En caso de desacuerdo con la calificación, el afectado inconforme tendrá 30 días naturales para presentar por escrito ante el instituto su inconformidad, avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. En caso de desacuerdo entre la calificación del instituto y del dictamen del especialista afectado, el instituto propondrá una terna de médicos especialistas en medicina de trabajo para que el afectado elija uno. El dictamen del tercer especialista resolverá en definitiva la procedencia o no de la calificación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente. Ahora bien, en caso de que usted ya cuente con una pensión por incapacidad o invalidez, podemos ayudarle a incrementarla, ya que la mayoría de las veces el ISSSTE no proporciona los incrementos correctos. En este caso, contáctenos. Recuerde que nuestra asesoría es totalmente gratuita. Amigos pensionados, si esta información les fue útil, no olviden compartirla con sus amigos y familiares para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. Y recuerde que si usted tiene dudas con el cálculo de su pensión, nos puede contactar. La asesoría es completamente gratuita y somos especialistas en pensiones de ISSSTE bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de CAPTRALIF y CAPROPOL. Y ya para despedirme, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos. Somos Pensión Justa.